chavo, chavo, estás. Ahora cuando ya estás acá ya no llegas, ya con la mano. No, era así, era así. ¿Qué es eso? Hola mis amigos aventureros, esta es la segunda parte de nuestra estadía en Ichoca, donde les voy a mostrar un poco de sus alrededores. Si quieres saber cómo llegar y los costos, aquí te dejo el enlace del video donde te detallo todos los pasos. Esperar un rato después del campamento, los hermanos Zeta, porque ya nadie nos ha querido acompañar, así que hemos salido en modo cabra, en busca de berro. A la miércoles, acá hay silcaón. Y ahí no me quedé, se me está loca. Blay, con tu cuchilla tienes que abrir campo porque no hay camino. Por acá, loco, mira. Por ahí, loco. Abre campo, loco. Oye, chico, no mames. De ahí bajamos, pe. Hay un camino, loco. Hay un camino. Oye, ¿esto cómo se llama? Chiquín, pues no. Genio, ¿cómo estás? ¿Qué has ido a traer? Pasto para el cuy. Así. Ay. Pasto. ¿Dónde vendes cuy, pe, para comprarte? Ha cachado un mieco y taña, me ha picado. La florcita. Ah, es tumbo. Acá nos hemos encontrado con una plantación de tumbo, pero está en mi época de florecimiento. Estamos explorando Ichoca, los alrededores de Ichoca. Ichoca no solamente es catarata, también es paisaje, tiene sus pueblos aledaños muy bonitos, el que le gusta el paisaje, desconectarse de la tecnología, wifi, sí. A todas las redes sociales. Acá es un lugar muy perfecto. Ahí está. Solamente la naturaleza y tú. Y te picho, pa, la lengua. Sí, me jodí. Vamos. La corneta. A ver. Ahí hay un tumbito ahí grande. Blay, ¿qué estás haciendo? Blay, ¿qué vas a hacer? La corneta. A ver. Pero hay que cuidarse de la abeja. Siempre hay adentro y abeja, loco. A ver. No hay. Entonces se le corta así, ¿sí? Se le saca una hojita de acá, se le pone aquí, así. De ahí se sopla. Ah. ¡Qué buena! Estamos buscando perros. Oye, mira, acá había un pata que se ha puesto su cancha. ¿Yuro? Loco. ¿Dónde? Eso me pica. No me picó porque me estaba caminando encima. Es que es chiquito. Qué chiquito, no sé eso. Wow, mira lo que nos hemos encontrado. El Caspi Uru. Es su nombre en quechua. Su nombre en quechua, que es este. Insecto de palo. Oye, si esto nos cae encima. Uy, qué loco. Ahí quiero ver qué logra. Ahí. Wow. Ese no lo agarra, se huele feo. Sí, acá está. Miércoles, está lleno de vegetación, era para venir con pantalón.
justo será acabado por ahí. Mucha máquina. No hay será. No hay será también. Mira cómo viene, mi ser. Vamos, exploradores. No, no es eso. Ay, qué bonita chica. Miércoles. ¿Qué es esto? Hoy sí. Ay, explorando. ¿Qué es eso? Guayo, ¿qué es? Paraguito de guayo. ¿Qué huele, feo? Es delicioso la guayo. Habita guayo. ¿Ah? ¿Qué es eso? Huele feo. No, yo sí ¿qué tal? Oh, ¿estás seguro que se come eso? No, mucho huele. Sí, es de guayo. Oh, es de veneno. Oh, sí se ha caído, loco. Vamos rápido. Vamos rápido. Esto está peligroso. Mira, se ha caído unos pedazos de roca acá. No. Allá al fondo está la capillita de Ichoca. Y acá está su posta médica. Bueno, en realidad no hay nadie en la posta. Nombre nomás, ¿viste que es el centro educativo? Me imagino que este lugar es la plaza de Choca entonces. ¿Oregón es? Ah, Oregón es visto. Hola. Ustedes, el pueblito Ichoca, ahí está el estadio donde hemos acampado, ahí está esa, justo ese campamento, hay unas tres carpitas que son de nosotros, ahí está la casita del alemán, es una cabaña muy hermosa, y allá al costadito está la catarata, pero está escondida, está detrás de ese cerro. Aquí estuvo Vladi. Wow, qué hermoso. Aquí también estaba Nelly sentada. Estaba. Nelly, Vladi, Nelly, Puchunga. Vámonos. Seguimos con la aventura. Ojo que el objetivo no es nada, pero vamos en busca de solamente emociones. Algo. Igual cuando te estás poco no supe ni las con. Ah, ese fue. Solamente nosotros los aventureros llegamos a estos lugares. Esos dos
Mira arriba. Nelly, mira acá. ¿Qué es esto? Ajo, no es ajo, son flores. Es ajo. No, son flores. Son flores, mira. Son flores, ¿no? Ahora nos vamos hacia la Catarata del Encuentro para mostrarte de muy cerca y con esto a ver si te animo que tú también vengas para que disfrutes de este paisaje que está a un par de horas de Lima y puedes llegar con 15 luquitas. Ahí está la ceja. El hecho, ¿no? Rakiraki.
buena vista desde el mirador hacia la Catarata del Encuentro. Hermoso. Ahora ya estamos caminando en un mirador, por ahí hay un puentecito. Puente del Amor se llama. Y siguiendo el camino, estamos subiendo para ir al mirador de las cataratas. Estamos subiendo. La catarata que vimos tiene otro inicio que está más arriba. A ver, espero que se vea ahí desde ahí. A ver. Y ahí está. La que estuvimos viendo hace un rato era la de acá abajito, donde está la escalera. Pero arriba es donde realmente inicia. Ahí está. Ahí se puede ver. A ver. Ahí estamos. Amigos, no olvides suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. También deja tu reacción en un comentario. Gracias. Nos vemos en el próximo video.